Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de donde me veáis. Buenos días, corazones, que tengáis un bonito día y daros las gracias por visitar mi canal. Ya sabéis que si me queréis dejar cualquier comentario, con dudas, con preguntas, yo os lo contestaré con mucho gusto. Y recordaros que esto es una tirada general, que si queréis algo más personal, os podéis poner en contacto conmigo, como indica debajo del vídeo. Bueno, vamos a ver, Libra, ¿qué te depara el mes de febrero? A ver qué energía te va a vibrar este mes. A ver, te dicen que es el momento de que experimentes, cambios. Cambios en general. No te están especificando en qué tema. Si tiene que ser personal o económico. Pero que experimentes. Que no te encierres en ti mismo, en una burbuja. Y participes más con el mundo de fuera. Con la vida cotidiana. Sobre todo que seas honesto o honesta contigo mismo y irás a conseguir todos tus sueños, todos tus deseos. Pero tienes que experimentar desde fuera, con lo externo, no solo con lo interno, sino con lo externo. Porque a veces te encierras demasiado en ti mismo y en tu tema interno sin llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, hay que experimentar con lo interno y con lo externo también. Porque vivimos en el planeta Tierra. No vivimos en la galaxia. ¿No? Bueno, y vamos a ver. ¿Qué te depara en el dinero en el mes de febrero? En la economía. En el mes de febrero para Libra. Bueno. Cambios muy positivos, o sea, con equilibrio. De hecho, que eres un signo que busca el equilibrio, no que estés equilibrado, sino que busca el equilibrio. Y en este mes, lo que es en la economía, vas a vivir con más tranquilidad, sin tanto agobio, sin tanta duda, tomando decisiones, porque te llega dinero. Te va a llegar dinero de sorpresa y dinero de tus frutos. De tus frutos, pues, será de tu trabajo, de tus esfuerzos, de lo que te has planteado en tu vida, ya sea por trabajo o porque tengas un negocio propio. Pero te hablan de dinero, de tus frutos personales, que has estado ahí luchando por ellos. Eso te hará tener una tranquilidad económica, de ahí al equilibrio en la economía, porque te va a hacer tener ese equilibrio, esa tranquilidad personal y satisfacción al mismo tiempo. Si tienes dinero invertido, es como que recoge los frutos, o sea, es recoger cosas que has ido sembrando en el pasado que te van a llevar a una estabilidad, a una tranquilidad, a una felicidad y a saber cómo manejar ese dinero equilibradamente sin decir, ah, de repente me llega no sé cuánto y ala, venga, me lo voy a gastar a lo loco. No, lo vas a hacer con equilibrio, con sensatez, con cabeza y veo mucho aquí en este tema el apoyo, pues puede, yo creo que es de tu pareja. Sea hombre, mujer, sea lo que sea, mucho el apoyo de tu pareja en este aspecto para generar el dinero, para que venga el dinero. Es como que tu pareja te trae la suerte, te trae la fuerza, te trae los proyectos en la economía.
Vamos a ver en el trabajo. En el trabajo, febrero 2020. Muchas luchas. Mucha. Utiliza tu creatividad. Porque a veces te quedas como estancado, estancada, pensando qué nuevas cosas realizar. Sobre todo los que tenéis un negocio propio. Tenéis muchas ideas en la cabeza, pero no las termináis de plasmar, de llevar a cabo, porque os estancáis. Tanto dar vueltas, tomar decisiones. Y sobre todo con creatividad. Ser originales. Algo diferente, algo nuevo. Darle un cambio a eso. Que es lo que en un futuro te va a traer una economía estable y segura. Pero sobre todo utiliza la creatividad. No te olvides de eso. Ahí está tu fuerza. En la creatividad, en el trabajo. Ya trabajas por tu cuenta. Ya trabajas en una empresa. Si tú demuestras en una empresa tu creatividad, te van a valorar más. Van a darte un puesto más positivo. O sea, te va a dar producción tu creatividad. Empieza a utilizarla. No te atasques, porque las ideas están en tu cabeza. Lo que no las terminas de plasmar. Y yo creo que muchos son miedos. Miedos que tú te pones. Lo peor que hay en esta vida son los miedos. Los miedos nos atascan, nos atan, no nos dejan evolucionar. Y muchas veces, claro, culpamos a los demás. No, somos nosotros mismos los que nos ponemos esas trabas, consciente e inconscientemente. Entonces hay que ser consciente en cada momento de por qué nos atascamos, de por qué nosotros mismos decimos no a esto, o por qué nos estamos nosotros mismos cortando el camino, sin evolucionar. Y son los miedos. Y el mayor enemigo del hombre es el miedo. Y siempre digo, la élite, los malos, los arcontes, eso lo saben. Y es lo que utilizan para que no avancemos. Entonces, trabaja esos miedos, quítate esos miedos, porque eso se puede hacer, se puede lograr. Todo con disciplina, con fuerza de voluntad. Pero quítate los miedos, porque eres una persona que vales mucho, y sobre todo en el campo de la creatividad, la pintura, la moda, la decoración, todo en ese campo que puedas utilizar tu creatividad. No lo dejes atrás, sigue adelante, coge a los miedos y tíralos a la basura, porque el que genera tu vida eres tú, el que da tus cambios eres tú. La magia, hay cosas que te pueden ayudar, pero si tú no quieres ese cambio, o si tú no quieres trabajar esos miedos, por mucho que es imposible, tienes que hacer tú. Y tú, tu interior, tu fuerza. Para los que no tenéis trabajo, este mes te hablan que va a ser un mes muy positivo con nuevas ofertas de trabajo. Además, sobre todo, en cosas que te gustan, en cosas que te llenan, pues que tenga que ver sobre todo con la creatividad. En todo trabajo puede haber creatividad. Fíjate, hasta el fontanero, como te digo. El albañil puede hacer una pared más bonita o menos bonita. Todo está en tu ingenio, en tu creatividad, en tu mente. No te atasques, el poder de la mente es tremendo. Pues utilizar ese poder con un proyecto personal con fuerza hacia lo que queréis. Donde tú proyectas tu mente, ahí es donde creas. Vamos a ver en el amor. En el amor que nos tienen locos. Bueno. A ver, amor. Para Lira. El mes de febrero.
Que tendrá el amor, que tendrá el amor. Lo primero que tenemos que es querernos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, y luego todo lo demás viene rodado. Porque si nosotros nos amamos, los demás nos aman, nos respetan, nos quieren. Si no nos amamos, no nos vamos a respetar. Nos cogen el comido con el toro por los cuernos y ala. Y hacen de nosotros lo que quieren. Bueno, a nivel de parejas ya que están estables, además que llevan tiempo, la relación sigue igual, porque tú te encargas de buscar ese equilibrio entre un lado y el otro. Siempre, siempre que te llene, y que os llenéis mutuamente, ¿no? Que tengáis ideas en común, con directrices a seguir, con fuerza. Te hablan de viajes, de proyectos en la pareja, ¿eh? A realizar, sobre todo te hablan en este año, no creo que realicéis en este mes, pero sí que podéis tener conversaciones sobre este tema y ya empecéis a proyectar quizá unas vacaciones, quizá un viaje de Semana Santa, ¿eh? Pero ahí os veo proyectando esos viajes y los realizaréis, ¿eh? No sean viajes demasiado largos, pues quizá de 8 días o 10 días, pero que os va a venir muy bien en la pareja, a crear todavía más estabilidad, más seguridad, más... También que a otros os marca cuidado con engaños, cuidado con engaños en la pareja. Estar pendientes, tanto puede ser por parte del hombre como por parte de la mujer, estar un poco pendientes, que ahí puede haber engaños, desilusiones, que bueno, luego arreglaréis, pero si te dicen cuidado, ojo a visor, ¿eh? Para los que no tenéis pareja, que hablan de, bueno, no es el mismo topicio para conocer a alguien, será más adelante. Pero sí de vosotros meditar y pensar mucho el por qué, qué es realmente lo que queréis en el amor, qué seguridad queréis o qué queréis de la otra persona. Es algo que este mes es para que penséis, para que recapacitéis y proyectéis cara a un futuro más adelante el encontrar a alguien más acorde con lo que vosotros queréis y que pueda ser una relación estable. Y larga en el tiempo. Si es la definitiva, eso es algo que tendréis vosotros que trabajar. Y eso habría que verlo un poco a nivel individual. Pero sí que en este mes proyectéis qué queréis a nivel de relación. ¿Qué queréis de un hombre o qué queréis de una mujer? Para llegar a esa estabilidad en el amor. Y sobre todo, sin ataros mucho, porque es como que no os gusta sentiros atados o atada. Más bien que os atéis vosotros, no que os sintáis que la otra persona ata, ¿eh? O que es una tontería, eso de atarse, porque nadie se ata. Si está con alguien es porque quiere estar. Y si no está porque quiere estar, pues ya es tontotota. Porque estar con alguien que no te hace feliz, lo veo la cosa más absurda del mundo, ¿eh? Pero bueno, cada uno decide en su vida qué quiere, dónde quiere estar y qué camino tiene que tomar, ¿eh? Ahí está en vosotros. Y luego veo también relaciones que han roto quizá no hace mucho y que eso está teniendo un conflicto interior en vosotros. Volvemos a lo mismo, que no os deja avanzar, porque estáis en una rueda de qué me han hecho, qué me han dejado de hacer, yo soy el bueno, yo soy la buena, cómo me han podido hacer esto a mí, cómo no, ese sí que no es un buen camino. Algo acabado, acabado.
Aprende a decir, bueno, pues esto no es para mí, no es mi momento, y aprende a ser feliz, a aceptar esa situación, a no quedarte atascado o atascada ahí en esa situación, en una rueda de sufrimiento, de martirio, porque no te lleva a ningún lado. Al revés, te lleva a que tú pierdas el tiempo, a estar sufriendo y a no tener la posibilidad de poder conocer a alguien que te estás encerrando en ti mismo, en ti misma, y a no poder tener la posibilidad de conocer a alguien que realmente os hagáis felices los dos. Así que ya sabes, deja de atormentarte por algo que ha acabado, por algo que no era para ti. Cuando algo no es para nosotros, tenemos que romper esa cadena, ese cordón umbilical, que muchas veces no sabemos romperlo, ni siquiera desde los padres, y hay que tirar para adelante, porque la vida no se acaba ahí, la vida sigue. Bueno, vamos a ver, temas legales para Libra, febrero 2020. Bueno, será un mes tranquilito en temas legales, como que si arrastráis algún tema legal de atrás, pues no es el mes ni para la solución ni para como remover esa historia. Os está hablando de un mes tranquilito. Sí, os habla, a ver, posibles contratos, posibles firmas, pues puede ser de la compra de un piso, de la compra de un coche, de un trabajo nuevo, pero que también como que se firmarán bien los acuerdos, donde, a ver, aquí no te hablan que pueda haber engaños, veo que vas a ser muy minucioso, muy minuciosa en leer todas las letras, en ver qué firma. Por eso te digo que si va a ser un mes tranquilo, ahí no vas a estar ni agobiado ni agobiada en ese tema. Y si tenéis algo de atrás, esperad. Y procurar en este mes no crear ningún tema judicial. O sea, algo nuevo que os salga. Porque ahí sí te dicen que os va a traer mucho dolor de cabeza. Algo que tenéis en este mes. Ya sea por deudas, ya sea por temas de trabajo, ya sea, ahí como que vais a arrastrar mucho quebradero de cabeza, o sea que, si podéis, alargarlo al mes que viene, que será de otra forma diferente, ahí se mueve otra energía, pero procurad en este mes no crear nada a nivel legal. Nivel de, legal de juicios, no de firma de pago. Bueno, vamos a ver la familia. Libra, la familia. Libra, la familia. Bueno, mucha unión, alguna decisión con hijos. Pero yo te diría como que ya lo tienes como muy asumido, el tema de los hijos. O sea, si no hay acuerdos, sobre todo porque el tema de los hijos te hablan de que te pones muy cabezota o cabezón. A ver, tienen que hacer lo que tú digas, lo que tú pienses, y ya están unos cabezos mejores. Porque lo que tú piensas, eso es lo correcto. Y la persona que no piensa o actúa como tú, ya no es lo correcto. Pero te cabreas, te enfadas, pones malas caras, pero no hay un diálogo, no te atreves a decir cara a cara, oye, mira, esto es lo que hay. Tú pones tu sufrimiento, tu historia, tu no sé qué, el por qué alguien no hace algo. Y oye, en esta vida hay que respetar. Una cosa es que tú des un consejo único y otra cosa es que quieras obligarle a que haga lo que tú piensas o lo que tú decides. Porque tú tienes tu verdad y tu hijo tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad.
y la verdad es muy relativa en este ámbito. Entonces, evítate esos conflictos, intenta entender a tu hijo o a tu hija, el por qué actúa así o el por qué tiene esos cambios, y sobre todo cara a ti, y intenta con el diálogo, no con enfados, malas caras. Si no hay diálogo, no se llegan a soluciones. Y a diálogos, como yo digo, desde verdad, desde el corazón, ahí es como donde se encuentra la solución. El resto, pues con la familia, bien. O sea, es como me dejo querer. Me dejo querer, me dejo querer por aquí, me dejo querer por acá, voy a donde me interesa y punto, no te complicas en ese aspecto, no es la vida. Con nuevas amistades. Bueno, te hablan de. Sí, que puedes conocer alguna nueva amistad, pero te veo muy recelosa, muy receloso. Sea, es porque no te entregas de verdad a las amistades. Para ti, en el fondo, las amistades son conocimientos. No son amistades. O quizás que no quieras hacer más amistades. Pero estás en este mes, en esta fase. Bueno, vamos a ver la espiritualidad. Bueno, pues como te decía antes, tú habías trabajado mucho tu interior. Momentos de meses de atrás, de pensar mucho, de recapacitar mucho, de cambiar mucho. Pero lo que te decía al exterior, eso que has pensado, eso que has meditado, o que piensas que has cambiado de tu interior, plásmalo en el exterior. Porque si no, de nada te va a valer. Es el momento, este mes, de que lo hagas. Que tengas ese renacer cara a los demás, porque te va a afectar en todo tu entorno. En la familia. O sea, cuando nosotros cambiamos de actitud, de forma de ser, de forma de pensar, el entorno lo nota, el entorno, pues quizá también le hacemos que piensen, que mediten, y también que deben cambiar ellos. Porque si vamos iguanas, iguanas, pues no. Hay que exteriorizar también esos cambios que tenemos de fuera. Y hablamos desde dentro, no hablo de ir a misa, de la religión, ni de nada. Hablo de algo personal desde dentro, de ese cambio que tenemos que hacer desde dentro. Gracias por visitar mi canal. Si os ha gustado, suscribiros a él. Un abrazo y nos vemos pronto.